Saludos a todos en esta nueva entrega de, de nuestra serie de redes, ¿vale? en la categoría de informática. Vamos a continuar viendo el anterior día, vimos eh, los aspectos generales básicos que vamos a ir estudiando a lo largo de, de este de este minicurso, de este minicurso en principio, ya veremos hasta dónde hasta dónde llegamos iremos viendo de forma teórica todos los aspectos básicos, como dijimos el otro día, pues los tipos de redes, que estuvimos viendo LAN, WAN, etcétera. Si os acordáis, eh, los diferentes tipos de, de IPs, eh, de rangos de IPs, mmm, numeración IP para redes, para hosts, etcétera. También vimos los dos programas que vamos a utilizar, el paquete tracer que es este que podéis ver. Y el, G, el G, GNS3, perdón, me, que es un emulador eh, y es para que tracer que es un simulador, realmente no genera la red, pero la simula bastante bien, como veréis. Los dispositivos también, y, y mmm, veremos cómo, cómo vamos a hacer hoy, pues también el lado práctico. ¿vale? Hoy vamos a generar una topología muy sencillita. Las topologías son como mapas de red que definen una red determinada. Puede ser una red LAN, una red WAN, etcétera. También es un tema un poco conceptual porque podemos generar una red WAN realmente como si fuera una LAN también pero más o menos seguiremos diferenciando los diferentes tipos también a medida, que, a medida que los vayamos creando y los vayamos viendo. Como os comentaba, hoy vamos a ver de forma muy básica, muy sencilla, cómo generar una topología bastante facilita para interconectar pues, dos hosts, dos, dos PCs. Lo vamos a hacer a través de de dos redes diferentes. Bueno, vamos a tener una red diferenciada para cada ordenador y una red en el centro para interconectar las otras dos. Y lo vamos a hacer con los menores dispositivos posibles. Vamos a utilizar dos, dos routers y dos ordenadores. Y como vais a ver, vamos a empezar a, a desarrollar la topología. Eh, primero, deciros nada más que, como podéis ver, aquí tenemos las herramientas del paquete Tracer para, por ejemplo, la de selección. La mano sirve para mover nuestro entorno de trabajo. Tenemos también eh, la hojita para poner notas, este para la crucecita roja para eliminar, para hacer zoom, eh, selección, etcétera, y estos dos que nos sirven para añadir. Tramas que van a circular, tramas, paquetes que van a circular luego por nuestra red. En primer lugar vamos a empezar a, a ir creando nuestra topología y vamos a ir también creando y asignando las diferentes redes. Vamos a tener en primer lugar un host, un PC. Vamos a utilizar la herramienta de notas para tomar notas de, de las redes que vamos a crear y que vamos luego a utilizar. En este caso, para esta zona, para este host en particular, el host y el router van a tener una red de clase C que la vimos el otro día, más o menos eh, de forma general. Ya veremos más en profundidad a qué nos referimos con ello. Vamos a coger una 192.168.0 Punto cero esa va a ser la red la dirección de red vamos a ponerle su máscara que al ser de clase c es una 19 eh, perdón 255 255 255.0 y vamos a asignar también 192 168.0.1 va a ser para la puerta de enlace Va a ser la dirección que va a ir en el puerto del router que conecte con el, con el PC. La parte del router, por así decirlo, que está dentro de, de esta red. Y luego la 192.168.0.2, que va a ser la dirección que va a tener, el, en este caso, el ordenador, nuestro host. Obviamente las dos van a ser también máscara 255, 255 255 0 ya que pertenecen, van a estar dentro de, de la misma, de esta misma red, de la 00. Vamos a seleccionar ese elemento, vamos a decirle Edit Copy, Edit Paste y vamos a moverlo aquí a la izquierda, ya que aquí vamos a utilizar una red muy parecida recordar vamos a ponerla 1.0 estos tres primeros octetos son la parte de, de red y este último la parte de host que nos va a servir para para crear nuestras redes subredes y asignar direcciones IP a nuestro host ya explicamos el anterior día un poquito sobre esto más adelante también lo iremos explicando de forma más avanzada la máscara de red, que si recordáis era como un filtro, vamos a dejarla igualmente como la de la otra red. ¿vale? Lo único que está ya al tener un 1 aquí pertenece a otra red diferente, es otra dirección de red diferente. Y aquí tendríamos obviamente pues, 192.168.1, que sería la dirección de la otra red. La 1.1 en este caso para la puerta de enlace y el 12 para asignárselo a nuestro host, a nuestro PC, a nuestro dispositivo que va a estar aquí en la parte derecha. Vamos a añadir ya también ese PC en este lado. Lo que vamos a hacer es interconectar estos dos dispositivos. Vamos a crear los routers para hacerlo. Vamos a Irnos a routers, arrastramos con el ratón el 2811, pulsamos y sin soltar con el botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos en el entorno de trabajo. Vamos a utilizar el 2811 porque es bastante genérico, viene muy bien y ya tiene dos puertos fase Ethernet. Si nos colocamos encima, si os fijáis en la descripción que aparece, Aparecen en las líneas segunda y tercera el puerto fase CERNET 00 y 01, que son los puertos que vamos a utilizar para interconectar los elementos. Y vamos a crear aquí una red intermedia. Vamos a poner, por ejemplo, una 10000 para interconectar los dos dispositivos. En este caso vamos a ponerle una máscara. Vamos a utilizar un barra 30 vamos a poner una máscara 255 255 255 252 como veis en este caso el filtro es más restrictivo en la parte de red ya que no solamente engloba estos tres objetos sino que también quita algunos dígitos de la parte de host algunos algunos bits con lo que realmente solo tenemos dos direcciones Dejos disponibles dos direcciones IP que serán la 10001 y la 10002. Esto nos va a servir para, para reservar direcciones, rangos de red para otras cosas que necesitamos, que necesitemos. Se usa mucho para como os comentaba en la anterior. En la anterior entrega que vimos para conservar rangos, para no hacer un uso indebido de, de las direcciones que tenemos, vale, para hacer como un tipo de ahorro de direcciones. También veremos más adelante cómo se realiza este tipo de operaciones y cómo, cómo nos pueden ayudar para diferentes tipos de de infraestructuras de red que, que creemos. En este caso la 10.0.1 va a ser para el puerto del, del router de la izquierda y la 10.0.2 para el router para el puerto perdón del router de la derecha. Vamos a empezar a interconectar dispositivos. Nos vamos a conexiones y en este caso vamos a poner un cable cruzado para interconectar dispositivos de la misma capa de red. Pulsamos sobre él y elegimos, por ejemplo, el fase ethernet 01 conectado igual al fase ethernet 01 del otro router. Todavía, si os fijáis, no tenemos conectividad porque tenemos que habilitar los puertos en cada en cada router y vamos a conectar los ordenadores con un cable directo. Pulsamos, seleccionamos fase Ethernet, al fase Acernet 00 del router, igualmente en el otro extremo. Como podéis ver ya tenemos lo que sería la infraestructura, el cableado y los, y los diferentes componentes. Para interconectarlos lo que vamos a hacer es empezar a asignar... Las direcciones IP a los dispositivos y vamos a introducir la configuración en los routers. Primero vamos a pulsar sobre uno de los PCs, nos vamos a la pestaña de Desktop, Escritorio, y pulsamos sobre el icono de IP Configuration. Aquí vamos a poner primero en IP Address su dirección IP, en este caso sería la 192.168.0.2, recordar que es la dirección IP de, del PC. Pulsamos sobre la máscara, como veis, ya por defecto nos coloca una clase C que es la que necesitamos. Y en default gateway, tenemos que poner la dirección IP del gateway, en este caso de, del router al que está conectado al ordenador. Vamos a poner la 192.168.0.1. Si recordáis que era esta que habíamos generado, el gateway es como la puerta donde. Eh, el ordenador va a enviar las tramas para que se puedan eh, mover entre redes lo dejamos así configurado vamos a, a cerrarlo lo que vamos a hacer ahora es ponerlo también en el dispositivo final pulsamos sobre el otro ordenador desktop IP Configuration, vamos aquí a asignar 192-168-1.2, recordar que es la otra dirección. Pulsamos sobre máscara, pulsamos sobre el Gateway por defecto y le asignamos la 1.1. .1. En este caso, como veis, lo tenemos aquí. Y vamos ya a terminar configurando los, los routers para obtener la conectividad final entre las dos redes vamos a ver tres comandos muy básicos en primer lugar le decimos en este caso veremos también para qué sirve eh, esta primera opción pero ahora vamos a decirle que no pulsamos n y pulsamos enter si os fijáis nos dice que tenemos que presionar Return, la tecla Enter para, para comenzar, pulsamos Enter y vamos a ver primero en primer lugar el comando enable, que nos sirve para introducirnos en el modo de privilegios, es el modo del dispositivo, en este caso el dos dispositivo Cisco donde vamos a ver determinada información. Veremos más adelante también eh, lo que podemos hacer desde este modo. Y luego, con configure, por ejemplo, terminal, podemos usar diminutivos. ¿vale? Entraríamos en el, en el modo de configuración del dispositivo, donde vamos a asignar los diferentes comandos. Podríamos haber utilizado, por ejemplo, config.t. ¿vale? Lo entiende igualmente. Para salir del modo de configuración, podríamos pulsar exit. ¿Vale? Con exit volvemos eh, a una zona anterior a la que estuviéramos. En este caso, como estamos en la de configuración, volvemos al modo privilegiado, como podéis ver. Estábamos aquí en router config y ahora estamos, si os fijáis, solamente en router, que es el modo privilegiado. Como os comentaba, podemos volver a entrar con configure terminal todo entero. Por poner, por ejemplo, configte. Como veis, entramos de nuevo en el modo de configuración y desde aquí vamos a empezar a configuración, vamos a configurar los diferentes puertos, vamos en primer lugar a entrar en uno de los puertos, como veis, pulsamos, escribimos interface en este caso el fast ethernet 0 barra 0 igualmente esto también se puede escribir en, en diminutivos como iremos viendo también más adelante como veis ya estamos dentro del interface añade aquí en el config barra if que es la barra interface estamos en el interface en el puerto fase acerne 00 y aquí es donde vamos a asignarle en primer lugar con el comando ip address la dirección IP del gateway 192 En el caso del gateway 1, recordar, y le ponemos su máscara de red a 255.255.255.0, pulsamos Enter y ya tenemos la dirección IP asignada a ese puerto, ya para habilitar el puerto y que empiece a a funcionar vamos a escribir no shutdown como veis pulsamos enter y realmente debería de haberse puesto en verde vamos a utilizar en este caso cableado cruzado ¿vale? Vamos a borrar este cable y vamos a poner cable cruzado desde un punto al otro como veis ahora se ha puesto en verde vamos a utilizar en el otro extremo también cable cruzado. Y vamos a seguir configurando los elementos. En primer lugar lo que vamos a hacer es abrir el PC y vamos a meternos en, como veis, en este icono que pone Run, que es como el Command Line. El ordenador. Vamos a escribir, vamos a hacer un pin, que es un comando que nos va a servir para probar la conectividad. En este caso vamos a probar, hacer un pin a la 01, que si recordáis es la máscara, perdón, la dirección IP del gateway. Pulsamos y como podéis ver, realiza una conexión correcta. Nos llegan los datos desde un punto al otro. ¿Vale? Ya tenemos conectividad en este tramo. Vamos a hacer lo mismo en el otro extremo. Vamos a pulsar sobre el router y vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos, pulsamos que no. Entramos en el modo privilegiado. Entramos en el modo de configuración. Nos vamos a ir al interface. Si veis, este es, Si os fijáis, este es el diminutivo int f0 barra 0 vamos a asignarle su dirección IP en este caso 192.168 recordar .1.1 y luego su máscara de red pulsamos enter y hacemos un no shutdown en este extremo como veis también recoge conectividad Lo que vamos a hacer ahora es configurar, ya que tenemos conectividad en estas dos partes, configurar y que tengamos conectividad en el centro, igual que hemos hecho para los demás, dentro del modo de configuración. Podríamos saltar desde una interfaz a otro. Vamos a, por ejemplo, a salir al modo de, de configuración, ya que estábamos dentro de la interfaz. Ya veremos cómo saltar de una interfaz a otro, que es simplemente poner la interfaz y el número, pero para que no leéis tampoco mucho en el primer día. Vamos a entrar en la otra interfaz, en este caso en la f0-1. Y vamos a asignar su dirección IP: 10001, iba a ser la de la interfaz de la izquierda con su máscara 255 255 255 252 hacemos un no shoot down vale y ya tenemos este activo no se ha puesto en verde porque realmente tienen que estar los dos activados para ponerse y en el otro router hacemos prácticamente lo mismo 0 barra 1 Vamos a cambiar eso sí en este caso la dirección, recordar la 002 con 255.255.255.252. Hacemos igual un comando no shutdown. Como veis ya se ha puesto en verde y ya tenemos conectividad. Ya podríamos abrir uno de los, de los PCs y hacer un ping para probar la conectividad con este PC de aquí. Lo que vamos a hacer es llamar a su dirección IP, que sería la 192.168.1.2. Y como veis, nos está comunicando que ese destino no, no lo puede encontrar. Realmente no es encontrable porque no está dentro de la misma red, como os hemos dicho antes. O sea, lo que hace es llegar hasta, hasta el router, pero el router se lo devuelve, le devuelve los datos porque realmente no lo tiene dentro de su red. Si cogemos, por ejemplo, y entramos en el modo simulación, creamos, pulsamos sobre: el sobrecito, colocamos un sobre aquí y otro aquí, que va a ser el recorrido que va a trazar. Le decimos en capture forward, que es capturar hacia adelante. Como veis, el paquete llega hasta el primer router, pero aquí lo descarta porque realmente no conoce esa red. Vale, él conoce su red, que es la 192.168.0.1, pero no la 1.1. La 1.0, perdón, que es la dirección de red. Reconoce la 192.168.0.0, pero no la 1.0. Vamos a crear una ruta estática. Las rutas, veremos cómo funcionan los protocolos de enrutamiento y cómo se generan rutas para interconectar redes. Vamos a crear en este caso una ruta estática, que es de las más sencillitas que hay para interconectar una red con la otra a través de, de esta red central. Lo único que vamos a hacer es entrar en el primer router. Vamos a ir al modo de, de configuración, ¿vale? que ponga aquí el router config. Si, este, si estáis en otro modo, pues salís con exit hasta el modo de configuración o hasta el modo privilegiado y volvéis a entrar con config terminal o configure terminal. Y desde aquí vamos, como os decía, a crear con el comando hiperroute, que veremos también más adelante. Una ruta estática, vamos a decirle que la red 192.168.1.0, con máscara 255.255.255.0, la va a poder alcanzar a través de 192... perdón, del 10.0.0. Punto 2 que realmente es la dirección IP de este puerto de aquí. Como este router si sí la conoce, lo que le estamos diciendo con este comando es que, como él no la conoce, la traspase a este router, la pase por este canal y cuando llegue aquí, realmente la va a reconocer y la va a traspasar a este host. Lo único que cuando intente volver, cuando intenten volver los datos, no van a poder porque no van a saber tampoco igualmente esta dirección de aquí, con lo que este tipo de rutas hay que crearlas tanto para la ida como para la vuelta. Como veis, confirmamos, ¿vale? Le decimos exit, ya tenemos esa ruta creada. Y lo que vamos a hacer para la vuelta es pulsar en el otro router, vamos a salir al modo de configuración y al igual que hemos hecho... En el otro le decimos hiperroute 192-168.0.0 con su máscara de red a través de la 10.0.0.1 10. que como sabréis es este puerto de aquí. Confirmamos y ya podemos cerrar y como último ya para comprobar que existe conectividad vamos a realizar un pin en este caso como veis el anterior no fallaba volvemos al apartado de escritorio pulsamos en run y le vamos a volver a escribir pin 192 168 .1 2 en este caso para apuntar a este host pulsamos en enter Y como veréis eh, es habitual que en los primeros trazados falle, luego ya como podéis ver estas líneas nos confirman que los datos han llegado a su destino y han podido volver, vale, con lo que ya tenemos conectividad entre las dos redes. Podríamos hacer también algo parecido, vamos a pulsar aquí en Delete esta zona es para Generar eh, datos y poder ver si hay conectividad. Vamos a pulsar en el sobrecito, pulsamos en este ordenador y en este, y como veis aquí nos confirma que ha llegado que han llegado los datos desde un extremo a otro, con lo que ya tendríamos conectividad en nuestra red. Como podéis ver mmm, es bastante sencillito, más que nada la parte teórica es un poco más complicada y la parte de los comandos obviamente es muy extensa hoy hemos visto algo muy muy facilito cuando vayamos viendo opciones de seguridad opciones de filtrado y de creación de, de varios protocolos de protocolos dinámicos de enrutamiento etcétera eh, se pondrán las cosas un poco más complejas ¿vale? como por ejemplo RIP y o SPF etcétera pero más o menos para que veáis cómo funciona eh, cómo se pueden configurar este tipo de, de redes. Y ya tenemos nuestra red ahí activa, funcionando perfectamente. El próximo día ya iremos viendo más cosillas y avanzando un poco en el lado teórico y en el práctico. Y esto es todo por hoy. Saludos a todos.